¡Qué valor! Vladimir Putin, presidente de Rusia, se reunió con las madres de los soldados que han perdido la vida en Ucrania para decirles que comparte su dolor y que no se dejen guiar por lo que ven en internet. Admiración. Fue la palabra que usó el Papa Francisco para referirse al pueblo ucraniano por los 9 meses de guerra derivada de la invasión rusa. ¡Qué alentador! Sacando la artillería, AMLO está más que puesto y dispuesto para la marcha del domingo, además de que sus aspirantes a la presidencia de 2024 lo acompañarán en esta celebración de 4 años de la 4T. Hoy es el día 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Siluetas pintadas en el Zócalo, la marcha Yo sí te creo no estás sola. ¿Qué más necesitas para hacer conciencia? Una derrota y un empate son los antecedentes que tenemos para el partido de este sábado en punto de las 13 horas. Argentina se enfrenta a México en el Mundial de Qatar 2022. ¿Cuál es tu pronóstico? Déjame conocer tu opinión en los comentarios. No olvides darle like y compartir. Esto es Subrayado, solo lo importante.